Porque mi familia siempre lo supo. ¿Siempre lo supo? Siempre, desde el día siguiente que fusilaron a mi abuelo, el mismo día 28 por la mañana, 28 de agosto, ese mismo día, porque fue a las 2 de la madrugada, ese mismo día, a las 9 o 10 de la mañana, ya había parte de mi familia aquí. Era... Él le obedecía a la República. Tendrás tus tendencias políticas y tú tienes que estar al gobierno que democráticamente estaba establecido. Y el gobierno democráticamente establecido era el gobierno de la República, no era lo otro. Lo otro fue un golpe de Estado. Tienes que tomar una decisión muy difícil. Muy difícil. Porque, si tú eres el que está, el jefe que está de las tropas, ¿de acuerdo? Te es muy fácil no mojarte y decir, saco las tropas a la calle, no hay problema. Pero él sabía perfectamente que le había nombrado jefe de la República, el gobierno establecido. Estaba entonces en San Fernando, que era Game Fossi, se negó a eso, pero rápidamente lo destituyeron y pusieron a Turi, y a Turi dio la orden y fusilaron, no a mi abuelo, a mi abuelo y a todos los militares que estaban en prisión. Lo envolvieron en esa manta para que se recuperaran los restos. Como tú comprenderás, no lo envolvió quien lo asesinó. Claro. Lo envolvió el enterrador, el sepulturero, y mandó a decir, y lo hemos recubierto para que podáis sacar un día los restos. Él era muy conocido en la ciudad, pero no solo por los militares, que también era con los militares muy conocido, en la sociedad civil, pero por su otra profesión, por la de músico. El proceso de Manuel de Sancha ha sido prácticamente igual que todo lo que llevamos haciendo desde el principio. Primero es la excavación, vamos documentando cada uno de las víctimas que nos vamos encontrando, hacemos la sumación, se hace el estudio antropológico, y después, una vez que se ha hecho el estudio antropológico, en un primer momento se le fueron tomando muestras para el laboratorio de Granada. Creo que hemos declarado muchas veces que no está dando los resultados que se esperaban. Entonces, en determinadas víctimas, nosotros, por algunos elementos, sobre todo estos personales, posiciones en la fosa, el propio estudio antropológico de la edad, podíamos determinar, en algunos casos, con una probabilidad alta, quién podía ser, como es el caso de Manuel de Sancha. En esos casos, animábamos a la familia a que acudieran a un laboratorio privado. Pedía otro tipo de muestras para hacer el análisis, en este caso nos pedían piezas dentales, que son más precisas para obtener el ADN. Es una larga espera, son muchos años de trabajo, y al final, bueno, pues este es el momento más feliz para todos, para nosotros como equipo de profesionales y para ellos como familia, que los van a poder recuperar finalmente, ¿no? Esto es, mi madre siempre tuvo una foto de ella al lado de la foto de él, con un rosario, y esto va con él. En mi casa, todos los 28 es un trauma. Era, mi madre hasta decía, apagar la televisión. Un trauma horrible. Y era, bueno, pues lo que siempre he dicho, mi madre no se acordaba de la fecha nuestra de cumpleaños, pero sí se acordaba del 28. Y entonces le dijeron que no, que esos son errores que se cometen, que eso no se va a reconocer nunca, jamás. Y eso mi abuela no lo consiguió. Y lo vamos a conseguir nosotros, hombre. Sus nietos sí lo van a conseguir. Hemos esperado 88 años. ¿Tú crees que un mes más o un mes menos a nosotros nos puede importar eso? Para nada. Nosotros queremos fiel a lo que era mi abuelo. Mi abuelo, ¿qué era? ¿Monárquico? Pues era monárquico. ¿Era un militar leal al gobierno establecido? Por supuesto, como lo tienen que ser todos los militares. Y punto. Y que se vaya con sus hijos, que es donde tiene que estar, y restituir su memoria, que era lo que querían sus hijos y su mujer. Claro. Aunque no lo consiguiera, pero nosotros sí. Nosotros ya lo hemos conseguido. Y tu madre, claro. Sí. Por eso consta allí. Él murió diciendo, viva España. España, ¿no? Sí, viva España. ¿Lo tenéis de la memoria de nada? O sea, la memoria histórica empezó en el año 39. Pero solamente para un bando. Entonces, la parte esta que es, que tú dices, ¿qué problema tiene porque la gente quiera recuperar los restos de sus familiares? ¿Qué problema? ¿Qué daño se hace en eso? Ninguno. Lo quieren poner como tendencias políticas y no son tendencias políticas. Se llama justicia, que una persona pueda tener los restos de su familia.